estimados amigos. Es un gran gusto estar con ustedes, Oscar Chile Monroy del grupo MGI Chile Monroy y Asociados. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y compartamos esta información para ayudar a más personas. Lo referente a los libros de compras y ventas del IVA. A diferencia de los demás libros de contabilidad, como el diario mayor, inventario y el de estados financieros, deben de estar autorizados y además habilitados por la administración tributaria. En el caso de los libros del IVA, solamente se habilita y esta disposición está en el artículo 37 del reglamento de la ley del impuesto al valor agregado, que establece que los libros de compras y ventas deben estar habilitados por la Superintendencia de Administración Tributaria. De manera pues que no es necesario autorizar los libros de compras y ventas. La ley no lo prohíbe en aquellos casos que los contribuyentes los hayan autorizado en el registro mercantil. Si los pudieron haber autorizado, eso no implica sanción alguna porque tampoco lo prohíbe la ley. Pero lo fundamental es que, conforme al artículo 37 reglamentario, deben estar únicamente habilitados.